¿Ya te sientes mejor? No, te lo juro que lo vi ahí parado frente a la puerta, de verdad lo vi. Ana, no te creo, no te creo. Sí, él está vivo, no está muerto, él está vivo, créeme, de verdad está vivo, yo lo vi ahí parado. Ana, por favor. Créeme, por favor, te lo suplico. Ana era una buena mujer, hermosa. Aunque era la esposa de Manuel, mi mejor amigo, siempre me gustó. Pero de gustarme a creerle que Manuel estaba vivo, había una gran distancia. Lo mejor que ha pasado. Lo mejor. No, a ver, espera. Espera, espera. ¿Qué pasa? ¿No sería mejor ver si no está bien muerto? ¿Ah? ¿Quieres comprobarlo? Sí, sería mejor, ¿no? Eres tú el que te tienes que meter ahí a ver si está bien, muerto. ¿Quieres que yo vea si está muerto? Sí. O sea, Manuel es mi... Era mi mejor amigo. Su esposa lo mata y ahora yo tengo que meterme al hueco a ver si está muerto o no. Fue un accidente. Yo no lo maté. ¿Ya? ¿Un accidente? ¿Les parece que levantarse de la cama y golpearse la cabeza es un accidente? Como pueden darse cuenta, eso no es un accidente. Es una estupidez. Por favor. No, no lo voy a hacer. Por favor, hazlo por mí, sí. Por favor, hazlo por mí. Pero ¿cómo no me iba a manipular esa mujer? Si sabía que toda la vida había estado enamorado de ella. Desde muy pequeños. También en la adolescencia. Y por supuesto, hasta que llegó a nuestras vidas, Manuel Quintana. Yo lo sabía. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Seguir con nuestras vidas? ¿Cómo seguir con nuestras vidas? ¿Sin Manuel? Pero si yo no quería que se muera. Yo no quería que pase esto. ¿Cómo no? Ana no era la única que quería que Manuel se muriera. Todos querían matarlo. Yo no, que eso quede claro. Estoy viendo. Ten cuidado, porque a mi jefe no le gustan los errores. A mí tampoco me gustan los errores. Aló. No le dé la espalda al tipo que lo acompaña. No es de fiar. Recuerde que este trabajo no es mío. Es una deuda y tengo que pagársela. Ok. ¿Qué, jefe, con miedo? Está nervioso. No. Mi patrón solo quería asegurarse que no te he metido un tiro en la cabeza por bocón. Exacto. Eso era Manuel, metido con lo más corrupto, y precisamente esa mañana comenzaron los problemas de mi amigo. Y me refiero a problemas serios. Ana. Siéntate, por favor. No, cancelamos.
detone la bomba ahora. Hay dos niños en ese carro. No pienso volarlo. Carajo, me importa que detones la bomba ahora mismo. No pienso matar a esos niños, ¿ok? Sígalos, ya vamos a ver qué hacer. ¡Siga! ¿Ya? Ana, ¿por qué no me llamaste? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Ah? No sé. Pero no hubiera dejado que Manuel te lastimara. ¿No sabes cómo me siento ahora? Siento tanta rabia, tanto odio. Como odio a Manuel. Él no debió haberme hecho esto. Yo soy su esposa, él debió respetarme. Yo sé. Lo odio con toda la fuerza de mi corazón. Lo odio. Ya, ya. Tranquila. Un momento. Ustedes escucharon bien. Su esposo la violó. No, había algo en todo esto que en ese momento no entendí bien. ¿Para qué habría de violar Manuel a su esposa? La versión que Ana me dio sobre lo ocurrido no fue demasiado clara. Según Ana, Manuel llegó molesto porque el día anterior Ana se había enfrentado a Camila. Ah, ¿quién era Camila? La amante de Manuel. Bueno, y mi exnovia. Es que no entiendo por qué yo era el único que no quería matar a Manuel. Toma. Gracias. ¿Te sientes mejor? No. Ana, la verdad no entiendo nada. No me crees, ¿verdad? Sí, sí te creo. Lo que pasa es que... ¿Qué? Manuel no necesita violarte para estar contigo. O sea, él es tu esposo. Así tengo un amante, así sea lo que sea. Manuel siempre me ha hecho daño. ¿Cómo que te ha hecho daño? Sí, siempre. Desde que nos casamos. Ahora sí que entendía menos. Pero bueno, ya tendría tiempo de aclarar las cosas con Manuel. Regresemos donde estábamos. Manuel y su trabajo. Ya metí la situación, hermano. Sígalos y punto, ¿ok? Detona la bomba y larguémonos. Ya le dije que no pienso matarlo con niños ahí. ¿Quién eres tú para opinar? ¿Sabes qué? Calles, hermano. Yo necesito instrucciones de mi patrón. Lo voy a llamar. ¿Qué estás haciendo, animal? ¡Para! ¿Hablando en serio? Sí. Ana, piensa bien lo que estás diciendo. Ya lo pensé. Y quiero matar a Manuel. Ok. ¿Qué te pasa? No, nada. ¿Y por qué te pones así? Porque estás hablando de matar a tu marido, a mi amigo. Estoy hablando de hacerlo pagar todo el daño que me ha hecho. ¿O qué crees? Todos estos años lastimándome. Encima me engaña y no le importa si sufro o no. Quiero verlo pagar. Ok, pero hay otras formas de hacer eso. No, quiero verlo muerto. Y es más, quiero que tú me ayudes. ¿Sí? Quiero que me ayudes. Piénsalo. ¿Y yo por qué? Si yo no quería matar a mi amigo.
quería aclarar lo que estaba pasando, pero no matarlo. Camila. ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Manuel me abandonó. Aló. ¿Qué pasó con el ministro? ¿Por qué no está muerto? Habían dos niños adentro de ese carro. Si no era parte del contrato matar niños, patrón. Pero era la única oportunidad. Cuando descubran la bomba debajo del carro, el tipo se va a esconder. Va a comenzar a investigar y nos va a fregar. Tranquilo, patrón. Yo voy a ver la forma de encargarme de él. Deme unos días nomás. Te dije que tenías que pagar esa deuda como fuera. Patrón, ¿yo cuándo le he fallado? Tranquilo, que yo me encargo. Usted solo deme unos días. Ya no hay tiempo para eso. Patrón, en serio, deme unos días, ayúdeme. Tú eres hombre muerto, Manuel. Patrón, un ratito. Dijo que ya no quería verme y que solo había sido un juego en su vida. ¿Qué te puedo decir? Yo pensé que Manuel te amaba. Yo también pensaba lo mismo. Pero no. Me dijo que no quería mentirle más a su esposa y que es a ella la que realmente ama. Si Manuel le dijo eso a Camila, ¿por qué llegó molesto a lastimar a Ana? Ahora sí que estaba entendiendo menos. ¿Qué te pasa? No, nada. Camila, ¿tú estuviste ayer con Ana? Sí. Estuvimos haciendo compras. ¿Estuvieron qué? Haciendo compras. Todos los martes hacemos compras. No entiendo. Ustedes son enemigas. Tú eres la amante del esposo. Sí, pero Ana no sabe nada. Claro que sí sabe, si tuvo que hace media hora diciéndome eso. Pero si supiera, ya me habría reclamado. Pero, ¿y por qué Ana estaba mintiendo? Bueno, si es que estaba mintiendo. ¿O sería Camila la que miente? ¿O Manuel? ¿O seré yo que me estoy inventando esta historia? Mejor sigamos. ¿Qué te pasa? Nada, olvídalo. Oscar. Dime. Quiero matar a Manuel. ¿Qué? Sí, quiero matarlo. ¿Pero qué te pasa? ¿Tú también te estás volviendo loca? No, no estoy loca. Es lo menos que puedo hacer para vengarme por todo lo que me está haciendo. ¿Pero qué te está haciendo? Me abandonó. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Te parece poco? O sea, tú me abandonaste. Y yo no pensé en matarte. Pero lo de nosotros era diferente. En cambio, con Manuel es algo incontrolable. En fin, quiero matarlo y quiero que tú me ayudes. Así que piénsalo. Manuel, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué te pasó? Estoy metido en tremendo problema, loco. No me digas. Esta mañana tenía que volar un ministro, pero parecieron unos niños y no quise hacerlo. Ahora mi jefe me quiere matar. Otro. ¿A qué te refieres? Que tu jefe no es el único que te quiere matar, Manuel. Déjate de bromas, por favor, y dime a qué te refieres. No estoy bromeando. Ana y Camila te quieren matar. ¿Qué? Sí. ¿Camila por qué? Camila porque dice que la abandonaste. Tengo otra amante. Ahí está. No puedo tener dos amantes. Bueno, Ana. Ana, tu esposa, dice que la violaste esta mañana. ¿Qué? Pues, Ana. Ana. Que yo violé a Ana. A tu esposa. Pero si es ella la que me pide que me ponga un poco brusco. ¿Pero cómo brusco?
Tú sabes, hermano. Cuando estamos jugando, a ella le gusta que me ponga un poco agresivo. Pero es ella la que me lo pide, ¿ah? ¿Eh? Es ella. Está loca. No sé por qué, pero en ese momento le creí a Manuel. Y efectivamente estaba diciendo la verdad. Luego entenderán por qué. ¿Que Oscar te dijo que yo te quería matar? Sí, Ana, eso le dijiste. ¿Pero que Oscar está loco o qué? No sé, que es que yo te quería violar. Oye, pero qué imaginación que puede tener la gente, ¿no? Lo mismo pensé yo. ¿Tú me quieres explicar qué está pasando? Pues lo único que está pasando es que Oscar está loco. Yo no era el loco. Adivinen qué, mi querida amiga, la esposa de que fuera mi mejor amigo, sufría de esquizofrenia. ¿Qué es esto? Es una psicosis caracterizada por la ruptura de contacto con el mundo exterior. Algo así como que Ana vivía cosas que nunca pasaban. Pero esto solo vine a descubrirlo luego, es decir, después de la muerte de Manuel. Sola no te voy a dejar. Mira, hay que llamar a la policía. No, a la policía no, a la policía no. Ellos me van a meter presa. A la policía no. No, o sea, no podemos quedarnos así tranquilos. Es para evitar un problema, nada más. Yo no quiero llamar a la policía. ¡No quiero! ¿Pero qué quieres? ¿Que Manuel se pudre en este cuarto? ¿Qué hacemos con el cuerpo? Deshagámonos del cuerpo. Eso. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? ¡Estás loca! ¿Te volviste loca? Por supuesto que estaba loca. Y de remate. Claro que esto no afectó mucho en la absurda muerte de Manuel. Manuel simplemente tenía las horas contadas. ¿Qué pasó después? Lo que ya saben. Terminó de enloquecer. No sé si fue producto de la enfermedad que padecía o su conciencia que la atormentaba. El hecho es que Ana comenzó a ver a Manuel por todas partes. Y cuando digo todas partes, es en todas partes. Así termina la historia de la pobre Ana, una gran amiga, la esposa del que fue mi mejor amigo y la mujer que amé desde mi niñez.